Recientemente, agricultores del Recodo y zonas aledañas se encontraban realizando trochas con pico y pala. No obstante, se alega que sus trabajos fueron detenidos por el Ministerio de Medio Ambiente. Estas trochas estaban siendo creadas para garantizar que los productos que se trasladen desde la zona montañosa lleguen a la ciudad en estado favorable y así evitar su pérdida, como en muchas ocasiones ocurre. Igualmente, sobre esas labores, se recuerda que el dirigente comunitario Juan de Dios Soto había resaltado que no se ocasionaba ningún daño al entorno. El medio ambiente nos prohibió los equipos y se supone que ese dinero está pago, entonces nosotros estamos cogiendo luchas por el medio ambiente. Entonces creo que hacer las trochas pico y pala no estamos haciendo nada indebido, porque nosotros no estamos mochando palos ni estamos mochando nada. Nosotros lo que estamos es ampliando un camino que está hecho por Becra. Es una trocha que se está abriendo. Son 2 metros para cada lado que se está abriendo en el mismo camino que vamos. Eso queda de 4 metros, es que está quedando sin dañarle en nada al medio ambiente. Sin embargo, según la información emitida por el dirigente comunitario Félix Guerrero, dichos trabajos fueron detenidos por el Ministerio de Medio Ambiente, por lo que Guerrero se expresó indignado. Están actuando mal, porque cuando los campesinos quieren hacer una calle, una carretera, que tenían los equipos pagos y de todo por ahí, por el Recodo, por esos lados, por ahí para arriba, esas montañas, los campesinos tuvieron que hacerlo, están haciéndolo a pico y pala, y aún así los pararon. Siendo una vaina que es para beneficio de la misma población y del mismo gobierno. Entonces el gobierno no se puede poner que, siendo ellos que están haciendo sus gastos, que le hagan una carretera por ahí, porque casi que quitan 2 o 3 maticas. Eso no nacen otra vez, porque las matas se van y nacen. Entonces yo hallo que eso el medio ambiente está actuando mal, sino que están buscando cuarto. Guerrero se quejó por algunas acciones que asegura están tomando autoridades del gobierno, entendiendo que esto podría jugarle en contra en las próximas elecciones el 19 de mayo. Que hay unas personas aquí que venden cafecito y vainita, tienen más de 20 años trabajando aquí en este sector, y guardan su carrito ahí, que a ninguno de nosotros por aquí en el barrio nos molesta, y se lo hicieron quitar de ahí. Pues era porque no tienen dinero, porque coño, ¿qué molesta ese carrito ahí parado? A nadie le molesta, unas pobres infelices que de ahí que viven, de ahí que comen. Entonces el gobierno tiene que velar, porque a esa gente no le hagan daño, que al final y al cabo a ellos que le van a hacer daño, al mismo gobierno, porque van a ir a votar por otra persona. Y mientras el PLD y la Fuerza del Pueblo y Perenceo y Sutanejo están todos haciendo reuniones para derrocar el gobierno, estos se están durmiendo en los laureles y haciendo cosas porque el mismo pueblo se vaya en contra de ellos.